Bienvenidos al video que todos estaban esperando. Sobrevivimos al primer mes aquí en Málaga. Sí, si no nos conocen, yo soy Juli. Y yo soy Jor. Y esto es... Perdidos con Ritmo. Como en cada video debemos recordarles que lo que escuchan salir de nuestras bocas es basado mera y exclusivamente en nuestras experiencias personales y de ninguna manera intentamos herir ni hacer enojar a nadie. Ahora bien, si tenés opiniones sobre nuestra forma de ver el mundo, con gusto te leemos en los comentarios. Si están pensando en emigrar a España, en este video te vamos a contar las experiencias que tuvimos con Juli en el primer mes acá en Málaga. Está bien que hace muy poquito que estamos acá, pero por ahí les pueda servir la información, por lo menos para que sepan qué hacer o saber ni bien llegan. Vamos a dividir los temas, primero vamos a hablar de los trámites, luego de nuestras experiencias y también por último de los gastos fijos. En esta primer sección de trámite vamos a hablar de lo que hicimos antes de emigrar, que es legalizar y apostillar todos los papeles que traemos para acá. Pero pará, Julián. ¿Qué es legalizar y apostillar? ¿Es lo mismo? Legalizar es un trámite que se hace dentro del país, un trámite nacional, para certificar que los documentos y las firmas de los funcionarios dentro de esos documentos son válidos. La apostilla es lo mismo, pero a nivel internacional para todos aquellos países que son parte del convenio de La Haya, en donde está Argentina y está España. Los documentos que nosotros trajimos apostillados son el concubinato o unión convivencial, los certificados de soltería, las actas de nacimiento de cada uno de nosotros, los certificados de antecedentes penales, títulos académicos si tenemos, el carnet de conducir, en mi caso porque Jorge no tiene, y en el caso de que hayas trabajado en Argentina para alguien o de forma particular, los aportes que te puede dar ANSES. Todos esos papeles son los que trajimos legalizados y apostillados. Y ahora esto es lo primero que hicimos cuando llegamos acá. El chip de celular. ¿Por qué? Porque se necesita una línea de teléfono para cualquier trámite que venga después. ¿Pero de qué empresa? ¿Cuánto vale? Hay un montón de compañías. Nosotros tomamos una que se llama Simio, que nos dio una opción de 14 GB de internet para los teléfonos y 100 minutos de llamada, que no usamos demasiado, pero que son necesarias o vienen en el paquete. Hay otras, un montón, pero todas varían por ahí entre los 5, 7.50 y 10 euros para esto que les estamos mencionando. El segundo punto, trámite oficial principal al llegar y que te va a resolver todo de acá en adelante, es el empadronamiento, lo cual tenés que hacerlo para decir, hey, yo vivo acá. Bueno, pero entonces, para que se entere bien la gente, ¿cuánto tarda y cuánto cuesta? El trámite de empadronamiento se hace en cualquiera de las oficinas locales, en barriales, del municipio o ayuntamiento. Es totalmente gratis y tenés que ir con el contrato de mínimo de 6 meses donde estás viviendo, o si vivís en lo de un amigo, tiene que acompañarte con el título de la propiedad para decir, hey, él vive conmigo. Después de eso puede tardar entre una semana y un mes hasta que te llegue el certificado de que estás empadronado. El siguiente paso a empadronarse es abrir una cuenta del banco. Nosotros lo hicimos por el BBVA por recomendación. En principio, la cuenta de extranjero es mucho más cara, pero cuando logras ser residente, puedes hacer el cambio. Abrir una cuenta del banco también te habilita a poder tener un seguro médico. Pero, ¿qué se necesita para abrir una cuenta? Bueno, Jorge, para abrir una cuenta de banco y poder dejar todo el dinero que traes en efectivo en la mano y que no sabes dónde ponerlo, necesitas únicamente el empadronamiento, que lo acabamos de mencionar, y el pasaporte. Cuarto punto, y uno de los más importantes, es la residencia. En el caso mío, como tengo pasaporte italiano, lo que hago para resolver la residencia se llama CUE, que es hacer como un trámite en el que decís que sos residente con base a ser ciudadano de la Unión Europea. Y para Jorge lo que le va a tocar es hacer otro trámite distinto, pero que se hace en el mismo lugar, que se llama extranjería, que es familiar de un ciudadano... familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Ambos trámites te permiten residir legalmente y trabajar aquí en España, y luego de lo que lo terminas, que yo ya lo hice, es sacar el número de seguro social y también hacer un certificado de firma electrónica.
que te sirve para un montonazo de cosas acá, que no tenés que ir a hacerlas en persona, sino que las haces directamente por internet. Cuando Jorge las termine, también va a hacer esos otros trámites. Todo lo que mencionamos, se lo vamos a... Todo lo que mencionamos... ¿Qué me pasa? Todo lo que ha dicho Juli hasta ahora, vamos a dejárselo acá abajo en la descripción. Y recuerden también que tenemos una publicación hecha en Instagram donde está Juli mostrando el NIE e informando cómo hizo y cómo obtuvo el documento. También hay otros trámites, como por ejemplo la homologación de título, el canje de carnet y el autónomo, que eso lo vamos a decir más adelante cuando tengamos más experiencia y lo podamos finalizar. Bueno, vamos al siguiente punto, que son las experiencias. Esto va en cada uno, en cómo lo viva. Personalmente, nosotros al llegar a España pensábamos que íbamos a tener un choque grande de cultura y no fue tan así. Al llegar a Madrid, al aeropuerto, nos pareció muy similar la ciudad a la ciudad de Buenos Aires y sorprendentemente no nos perdimos en ningún momento. Al llegar a Málaga, ahí sí, la ciudad es un poquito más distinta, diferente, tiene mar y montaña al mismo tiempo, que eso nos voló la cabeza. Nosotros venimos de La Pampa y no existe. Y eso nos encantó. Con el tema de idiomas no hay mucha diferencia, la verdad que le entendemos casi todos a los españoles. Hay algunas palabras a las que no podemos decir que está prohibido y es, por ejemplo, correrse o correte. Eso es mala palabra acá, así que hay que prestar atención en las palabras que usamos. Y hay algunas palabras que para nosotros están mal dichas o son malas palabras, que es, por ejemplo, no, Juli, no me pongas el pi porque no es una mala palabra acá. Es algo como, por ejemplo, decirle cheto a una persona allá en Argentina. Otra de las experiencias que tuvimos que fueron muy hermosas fue el hecho de poder viajar. Acá en Málaga no hay tantas distancias entre una ciudad y otra. Para el este del Málaga pudimos visitar Frigiliana, Torre del Mar, Nerja y para el oeste pudimos conocer Fuengirola y Marbella. Cosas curiosas que nos llamaron la atención fueron en que acá las personas sacan el tender con la ropa a secar a la calle, cosa que por lo menos de donde venimos nosotros no se ve, quiere decir que no hay robos de ropa. Acá existen días específicos para tirar a la basura los muebles, que serían, tenés muchos sillas, sillones, mesas, ropa también. Nos han dado un dato que la ropa no es una ropa demasiado usada, sino que puede ser que encuentren ropa dentro de todo en buen estado y de marca. Lo que dice Jorge un poco se explica con una tendencia que hay acá, el uso y tire, no se arreglan mucho las cosas, pero no solo por el hecho de que por ahí es caro, sino que es muy barato comprarlo nuevo. Entonces todo lo que más o menos está para arreglar, te sale lo mismo arreglarlo que comprarlo de nuevo. Y la gente lo tira a la calle, entre comillas, porque obviamente se puede reciclar y alguien por ahí lo está usando, pero se saca mucho mueble a la calle, zapatillas, ropa, de todo, como decía Jorge. Y en el súper también se lo ve porque todo está hecho en plástico. Hay políticas que están llevando a reducir los plásticos en las cosas, pero vos capaz que podés comprar dos manzanas envueltas en algo plástico o con cartón y plástico, y bueno, todo lleva a mucho el uso y tire, que aunque acá afuera hay un montón de tachos en donde vos podés tirar separadas las cosas, igualmente no lo vemos, no lo hemos visto nosotros, esa cultura de separación, de orgánicos, de plásticos, de vidrios, se hace, pero no es tan fuerte. Con respecto a las multas, ¿qué pasa con las multas? Hay multas que no sabíamos que existían acá en España, y una de ellas son tocar bocina. No podés sacar los muebles cualquier día, tenés días específicos para poder sacar tus muebles, sino multa también. Si sos artista y querés hacer arte callejero, hay que prestar mucha atención porque no en todos los lugares se puede hacer este tipo de actividad. Podés pedir permiso en el ayuntamiento o podés ir a alguna zona privada. También pueden hacerte multa por andar en monopatín eléctrico por la vereda o por cruzar caminando con el semáforo en rojo. Y datazos importantes que les pueden llegar a servir es que el enchufe es el mismo que se usaba en Argentina, las dos patitas antiguas que había en Argentina, que después se cambiaron por el triple este, pero con esta sola ficha ya te solucionaste todos los problemas. Desde el lado del habla, muy importante, cuando vas al supermercado no existe la lavandina, o sea, sí existe, pero no se llama lavandina, se llama lejía. La crema de leche se llama nata de leche y los barbijos, no se llama más barbijos, acá no existen los barbijos, o sea, sí existen, pero se llaman mascarillas. ¿Digo? Sí, lo decí. Me da vergüenza. No se puede decir cola, acá es culo, y no está mal visto decir culo, che, tenés algo en el culo, sentá el culo,
porque la cola es el pegamento, entonces no lo terminan de entender nunca. El departamento no es departamento, es piso, el piso es suelo y el suelo... Es suelo. El último punto de la sección y el más esperado por todos es los gastos fijos que hay que tener por mes en mano o en el banco. Estos datos que le vamos a dar están sacados a base a nuestra experiencia. No quiere decir que esto sea así a rajatabla. Nosotros la verdad que somos muy gasoleros, muy económicos, así que vamos a tratar de mostrarles la supervivencia que tenemos nosotros. Ya se dieron cuenta igual. A nosotros nos pareció conveniente alquilar un piso compartido por el hecho en que no queremos aún gastar demasiado dinero. En otros departamentos o apartamentos te piden nómina. Y para tener nómina necesitas tener un trabajo, sí o sí. Así que por ahí les recomendamos, si puede ser, que busquen los primeros meses, solamente antes de conseguir trabajo, alquilarse una habitación compartida o privada, que es mucho más barato. Entonces, comenzando por lo más caro o una de las cosas más caras, el alquiler. Nosotros acá pagamos 360 y tenemos aproximadamente 40 extras en gastos. Después, el siguiente gasto es la comida, que entre el supermercado y las salidas, si todas las salidas hemos sumado, tenemos alrededor de 365 euros. Otro de los gastos que nosotros usamos, sobre todo para movernos, es el transporte público, que acá tenés la tarjeta de bus. Tenemos una cada uno y alrededor de 87 euros lo que gastamos. Anteúltimo y uno de los gastos más básicos, pero muy, muy necesarios, es el internet de los celulares, que tenemos alrededor de 20 euros mensual. Y por último, pero no más barato, está lo que es el mantenimiento del banco y los seguros médicos, que entre los dos tenemos 180 euros. Esto quiere decir que en total son 1.200 euros a gastar por mes. Ahora, lo más caro en conclusión es el alquiler, el seguro y ¿qué más? Y nada más. El alquiler, el seguro y comer. Y la joda. Y la joda. Si les gustó el video, nos dan un hermoso me gusta, que a nosotros nos sirve muchísimo al canal. Y recuerden comentar y contarnos sobre qué temas quieren que hablemos en los próximos videos. Y nosotros nos despedimos. Recuerden de seguir perdiéndose con nosotros, obviamente con ritmo. ¡Chao!